Nosotros hemos visto cómo la sociedad dominicana nuevamente ha tenido una situación difícil de salud, no solamente la sociedad dominicana, sino el mundo con este nuevo rebrote del COVID-19. Aquí en el país, alcanzando la cifra más alta desde el inicio de su pandemia, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en este caso, que aún no ha tomado la decisión de cómo serán las docencias, sino de que se han hecho algunos análisis antes de cerrar el año escolar, de irse de vacaciones, de que se iba a iniciar este próximo semestre con un 60% presencial y un 40% virtual. Ahora, la condición en la que vive el país en estos momentos no impone a que nuevamente se retome en su totalidad el semestre de manera virtual, debido a que no se puede seguir arriesgando la sociedad dominicana en aglomeraciones de personas en los distintos espacios. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta con más de 200.000 estudiantes, es imposible de que si regresamos de manera presencial desde la universidad, no sea esto un foco de expansión del virus. Por lo tanto, nosotros esperamos de que las autoridades en los próximos días tomen una decisión. Es necesario tomar la decisión antes del día 13, porque el día 13 que inicia el proceso de selección de materia, y así el estudiantado de nuestra universidad está consciente de qué forma sería el semestre. Lo que se espera es que las autoridades la semana próxima se reúna el Consejo Universitario y valore esta decisión. Nosotros entendemos de que el Consejo, viendo la situación que está el país, debió reunirse en esta semana, aunque estamos aún de vacaciones, para definir esa parte y llevar entonces la tranquilidad a la familia dominicana, la familia del estudiante, que está preocupado porque hasta el momento el semestre se mantiene con un 60-40, pero las condiciones necesariamente no imponen de que el semestre debe venir al 100% virtual en este próximo semestre.